step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along. In the bitterness that I put out, stayed up with you all night. Did I know how to stay alive? I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Mirando, por favor, aquí, un momento. Una última vez. Perfecto. Cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Abrí todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. La morena, echarme un chavala y bajo la luna cantar en chamala. Tengo listo, se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. La morena, echarme un chavala y bajo la luna cantar en chamala. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la Vira de Mar de Marbella Club, otra vez en este verano, la Gara de Concordia. Estoy aquí con el Conde Ruti. Enhorabuena otra vez, el Conde. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido, especialmente para estar en esta noche, yo digo de gran familia, porque a pesar que hay muchísima gente que ha venido de muy lejos, de América, de México, de Brasil, somos todos aquí como la gran familia. Y a vosotros mismos os veo como los que ayudan tanto a Concordia. Gracias. Muchas gracias. Hay muchos residentes de aquí de Marbella, vinieron de toda la parte, como usted dice, toda la parte del mundo. Algunos viajan a Marbella para coordinar con la fecha de Concordia. Qué bonito, qué orgullo para nosotros, especialmente satisfacción para mi mujer,
que lucha tanto y prepara esa gala desde enero, recién terminado Navidad, ¡boom!, lo estaba preparando. Ahí estamos y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien y espero vosotros también. Vale, muchas gracias, gracias. Y luego disfrute. Y a todos los amigos de Marbella y de todo el mundo, un saludo muy cordial aquí de ese Marbella, donde se sabe festejar, pero se sabe también ayudar a los pobres que están enfermos. Gracias. Muchísimas gracias. Cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ahora estoy aquí con Cristina. Cristina, ¿se cree qué tal? ¿Cómo está Cristina? Otra vez estamos en la Gala de Concordia. Sí, pero has visto qué noche tan buena tenemos. No hay ni pizca de viento, todo el mundo vestido precioso, la princesa María Luisa, la primera, y hay mucha gente que viene especialmente para esta gala. Es la más especial de todo el verano, es Concordia, para una causa importante, es para el SIDA. Y yo creo que lo celebramos en una forma de ayudar. Hoy, este año, tenemos un estilo de esto, de mexicano, ¿no? Sí, pero no todo el mundo ha venido mexicano. El año pasado vinimos de India, pero este año yo creo que poca gente se ha vestido de mexicano. Pero luego están los mariachis cantando y va a ser una noche espectacular, creo. Sí, muy bonita. ¿Qué tal tu verano, Cristina? Bueno, tú sabes que compaginar el día, la noche, el trabajo, siempre es un esfuerzo plus, pero vale la pena. Bueno, pero enhorabuena de gran éxito de nuestra gala de Rotary Club en verano, la semana pasada. Rotary fue espectacular, muy bueno, mucha gente, y yo creo que valía la pena todo el esfuerzo que pusimos, sobre todo nosotros que estamos siempre divulgando las galas, las fiestas. Ahora la próxima va a ser el 3 de agosto, que es el de la Fundación de Corazón, que también formo parte del comité. El año pasado me dieron un premio, este año lo dan a Pedro Rodríguez. Está en el Hotel Don Pepe. Yo creo que si alguien quiere apuntarse, que me llame o te llame y podemos tener entradas para ellos, ¿no? Bueno, nosotros, con vosotros, estaremos allí para cubrir este gran gala de Fundación de Corazón semana que viene, pero en todos modos podéis contactar con nosotros, llama a la oficina de Cristian Sekere, 952-081-0102. Y está abierto toda la semana, entonces luego está la gala de Starlight, luego está la del cáncer el día 10. Así estamos rodeados de galas y cosas buenas. Muy bien. Cristina, gracias. Disfrute la velada. Gracias. Muchas gracias. Cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ahora estoy aquí con la princesa María Luisa de Prusia. Princesa, otra vez, enhorabuena. Este año también hay mucha gente viniendo. Sí, hay, todo está vendido, que no entra nadie más. Espero que no estemos demasiados. Y todo el mundo dice como estilo mexicano, como tratamos de dar un toque mexicano, que
Hoy tenemos Viva México, entonces tú has visto los cactuses y los niños todos vestidos de mexicanos. El burro en la entrada. Así que vamos a ver. Y los músicos también, en concierto también hay. Tenemos también unos mariachis y después ellos van a bailar. Yo también antes de la gala estuve estudiando en Google para copiar vestido, traje tradicional de México. Sí. Bueno, es bastante difícil. Para, sí, ustedes se quedan muy bien. Bueno, ¿cuántas personas está esperando esta noche? Tenemos 330 personas. Bueno, toda la información, como siempre, la página web de Concordia, ustedes pueden ver, por favor, que contacta con la página web de Concordia y para participar otro año y este Navidad también, ¿no? Hay sí, otra gala. Navidad tenemos otra gala, como siempre, el 5 de diciembre de San Nicolás. Y nada, que y si quieren ayudarnos o trabajar como voluntarios, que se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias, princesa, y enhorabuena otra vez. Gracias, muchas gracias. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and let no one there to share the way. Slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone, you gotta love someone.
of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. You are not so happy and not so well seated and perhaps a little squeezed, but we had to get the maximum of people in here to help Concordia. And as you are here to help Concordia, it's a benefit dinner. I really think you will forgive me. I hope so. Oh yes, plus it's cozier like this, and the more the merrier. But Maria Luisa, we have also to invite Mr. Moreno on stage so we can start with a small raffle. Vamos, a very good idea. Sí, vamos a invitar por favor al señor Luis Moreno, que es el tesorero de la Asociación Concordia, por un motivo, y es que ustedes en la entrada tienen un número en uno de los laterales y van a poder participar ya con esta entrada en una rifa pequeña. El señor Luis Moreno. Ahora estoy aquí con Carmen, de Carmen Stefan, una marca muy de categoría, y ha inaugurado su última fiesta o tienda aquí en Marbella. Estaba muy bonita su inauguración en la fiesta, Carmen. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Aiko. Bienvenido a Marbella. Muchas gracias. Un placer haber elegido Marbella. Había mucha gente anoche. ¿Cuántas personas vinieron a su fiesta? Pensamos que eran unas 200 o 250 personas. ¿Muchos famosos también? Sí, tuvimos suerte de contar con Marta Sánchez, Ariadne Artiles, Mario Vaquerizo, también nos visitó María Pineda, que fue una sorpresa, y estamos muy agradecidos. Son las amigas suyas y son divas de su marca, ¿no? Me imagino. Sí, a ellas les gusta la firma. Muy buenas clientas. He notado mucha gente, bueno, no solamente dentro de la fiesta, he visto muchos públicos, está sacando fotos de vuestra fiesta en la calle, hasta calle de Marbella estaba lleno de la gente. Sí, es que Mario Vaquerizo es un niño muy querido y se entregó mucho anoche. Nos dio pues música, cariño, fotos, todo lo que quisimos, se entregó muchísimo. Cuando llegamos desde Marbella Club, hace como 200 metros de distancia de su tienda, ya hemos visto luz y la gente y hemos escuchado música, y todo es como una fiesta magnífica y todo el mundo pasó muy bien. La verdad es que sí, hemos tenido buena crítica. Con todo lo trabajado siempre es bueno recibir cosas así. Han salido en todas las prensas. Pues sí, hemos tenido suerte y han salido en todo. Bueno, en vuestra página web, todo mundo bienvenido a visitar la tienda en su marca, Carmen Stefan. Hay muchos bolsos bonitos y los zapatos bonitos. Aquí estamos en la Villa de Mar, de Marbella Club, y Carmen está donando un objeto de su marca para Concordia. Estamos donando un zapato de edición limitada, que es precisamente la firma ha creado para este momento. Entonces, ¿es único en el mundo, Carmen? Sí, son solo 9 pares en todo el mundo y hemos donado uno a la Concordia. Entonces, son edición limitada, ¿verdad? Sí, tan solo hay 9 pares. Sí. ¿Y están numerados en todos los zapatos? Están numerados y además pone perfectamente que son solo de Marbella. Bueno, son zapatos muy especiales, son únicos, solo para Marbella, diseñado por Marbella, para este caso tan importante, la Gala de Concordia. Carmen, muchas gracias por vuestro apoyo como una marca, y marca mundial, todo el mundo conoce su nombre, y enhorabuena y bienvenido a Marbella. Muchísimas gracias, Aiko. Gracias. Ahora estoy aquí con 2 princesas de Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues fenomenal, bueno, muy, muy feliz de estar aquí. Qué elegante las dos. Muchas gracias, sí, espero. Como siempre, otra vez estamos aquí en el Gala de Concordia. Sí, es que de verdad que es una gala que es tan bonito, además lo organiza tan bien también la princesa Maya Luisa, y bueno, yo creo que siempre tenemos que ayudar a los demás. Sí. Yo creo que es estupendo que viene gente además de todo el mundo y da un poco de glamour a Marbella, que nos hace falta. Es una gala muy muy glamorosa, ¿sabes? Que yo pienso que es lo que más de todo la... de todo el verano.
Es una gala muy simbolmática de aquí en Costa del Sol, no solamente Costa del Sol, toda España, la gente incluso viene de fuera de España. Claro, es que en nuestra mesa somos, hay de todas nacionalidades, ¿no? ¿Sabes? Marbella, como siempre, ha sido muy internacional, así que esperemos que vuelva a serlo. Eso ya es una tradición de Marbella, ¿verdad? Esta gala. Sí, y además es una gala multicultural, desde siempre. La mayoría de invitados, como vosotras, es como casi la gente, son fundadores de la ciudad de Marbella. Apoyaba muchísimo para crear esta ciudad y la ciudad tan solidaria. Bueno, yo creo que la princesa Beatriz es uno de las más, bueno, es un como un pilar, ¿no? De Marbella, ¿no? Yo al final soy una casi recién nacida, ¿no? Pero con mucha personalidad, o sea que así que ahora ella es la que debe de hacer. Bueno, siempre digo, mira, que hay un montón de gente que se entretienen a criticar a Marbella y bueno, y nunca jamás van a conseguir a destruirla, porque no es verdad. Bueno, hay unas personas que no sé, que es como una especie de costumbre de querer de hablar mal de Marbella, pero vamos, al final nos dan igual porque Marbella es lo más, mucho más que todas, vamos. Lo que más categoría tiene, y encima es el mejor clima del mundo, así que ¿cómo se puede no vivir aquí? La gente local también muy abierto, muy amable. Sí, muy amable. La gente es muy amable. Sí, los que vienen de todos los países del mundo siempre dicen que la gente local es tan amable, tan simpático, los reciben con sonrisa. Y entonces, claro, es que es entrañable, ¿no? Todo. Y mayoría de invitados de esta noche, como ustedes, vienen de fuera de Marbella. Bueno, residente de Marbella, pero viajan muchos, ¿no? Como ustedes. No es fácil para coordinar, para venir a Marbella en esta fecha, ¿verdad? No es complicado, porque al final viajamos muchísimo en todos los países, pero esta fecha es una fecha que ya tenemos reservado, que la princesa María Luisa nos llaman a partir del mes de enero, y entonces, bueno, decimos, bueno, tal fecha, bueno, Marbella, ¿no? Claro. Absolutamente. Por eso, esta gala particular, siempre nos vemos casi mismas caras, ¿no? Todos los años. Sí, bueno, está bien. Es la fidelidad, ¿sabe? Que está muy bien, que bueno, que haya franceses, bueno, soy francesa, que hay alemanes, hay americanos. Que promocionar que sea francés, que sea francés. Y entonces, bonito que venga la gente de todos los países del mundo, ¿sabe? Hay una gran fidelidad a esta gala. Como en Austria, como en Francia, como en Inglaterra, hay unos días, fechas, que son, bueno, muy, muy especiales, ¿no? No. Bueno, muchísimas gracias por su gran apoyo para nuestra ciudad Marbella, como siempre, y bienvenido otra vez, Belano, y la Gala de Concordia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Felices de estar aquí. Felices. Buenas noches. Ahora estoy aquí con Carmen Lomana. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Muy bien. ¡Qué elegante! Feliz. Estoy encantada en Concordia, con todos mis amigos, en Marbella otra vez, que hace mucho que no venía. Estoy muy feliz y viéndote a ti más. ¿Qué tal tu verano aquí en Marbella este año? Pues muy tranquilo, porque he procurado no salir mucho, pero muy bien, mucha disfrutando la playa. Amigos, ya sabes que yo soy muy playera y muy de mar. Y luego cenitas, pero tranquilas. Entre amigos, cercanos. Sí, porque en Madrid llevo mucha vida social, entonces cuando vengo aquí no quiero salir tanto. No tengo tanto aguante como tú. Que tú eres, hace récords, la sociality más importante de Marbella. ¿Qué estilo? Es muy bonito este vestido de dónde. Es de Cavalli. De Cavalli, claro, que con esto muy bonito. Me ha gustado el color, porque como era México y es un color muy energético, por eso. Entonces, ahora, hoy estamos aquí en Gala de Concordia, pues seguramente coincidimos otras fiestas más. Seguramente. Yo me voy a ir unos días al norte, pero alguna otra iré, porque tienes que ir, porque siempre son amigos y, bueno, son, por ejemplo, la del cáncer. Es otra que sí, allí estaré. Sí, claro que sí.
Pero esta es un clásico, yo creo que es una de las galas más bonitas que hay en Marbella. Y luego han hecho una labor tantos años para ayudar a los enfermos de SIDA, para mejorar todas las condiciones que hay que ayudar. Tú sabes que yo el año pasado cuando bailé di mi dinero cuando gané para aquí, porque creo que se lo merecen. Por eso siempre estás aquí, todos los años apoyando. Todos los años, y el año pasado vine justo para la noche y me fui porque estaba trabajando en televisión. Pero años pasado también estaba guapísima y elegante. Gracias, tú es que eres muy amable. Bueno, Carmen, muchas gracias.